Queriendo probar los límites de cuántos mods puede superar o puede soportar Left 4 Dead sin crashear, pues he descargado un total de 1696 mods y mi carpeta de mods pesa en total 22.9 GB, acercándose casi a los 23 GB de peso. Y así pensando me dije, vaya, ¿cuántos mods podrá superar o cuántos podrá aguantar Left 4 Dead dentro de sí mismo antes de que crashee o antes de que queme mi computadora por completo? Así que dije, vamos a descargar toda la workshop y vamos a probar qué pasa. Así que vamos a ver en cuánto tiempo mi PC se quema por completo. Chicos, claramente aquí se puede ver que sí son 999 mods o cerca de 1000 mods los que le dije que había instalado a esta madre. Muchos tienen errores de compatibilidad, pero funcionan al 100%. Así que vamos a ver si en realidad mi PC o tan siquiera Left 4 Dead pueden correr esta cantidad de mods o incluso más. Así que, ¿mi PC explotará? Es lo que yo me pregunto. Pero esto solo se puede hacer una vez. Vamos a jugar en una campaña de ampliación que se llama The Wall o el muro entre México y en Estados Unidos, porque no hay nada más mexicano que lograr o intentar cruzar la frontera. A ver, vamos a ver si puedo cruzar la frontera o si mi PC correrá tantos mods. Vale, de que los carga y funciona, funciona. De que se crashea nada más entrando, se crashea. Ya van como 5 veces que se me crashea el juego nada más intentar cargar la pura campaña de supervivencia. Pues no entiendo, ¿será la campaña? ¿Será otra cosa? ¿Serán los mods? Porque sí, hay una gran cantidad de mods que tiene que procesar ahora el juego y los aguanta más o menos decentemente, pero si noto bajones de FPS muy drásticos, voy a intentar cargar la campaña una vez más y si no voy a desactivar algunos mods, a ver si puede ser algo de eso. A huevo, al fin de estar como 2 horas, al fin cargó. Y pues la verdad es que como pueden ver hay diferentes armas, pero si las agarramos se cambia la skin. ¿Por qué? Porque las armas siempre van a estar con otro modelo diferente, como por ejemplo aquí que no tiene. Esta es como la quinta vez que abro el juego. Neta, o sea, esta es la quinta fucking vez que abro el juego. Y si se vuelve a crashear, eso significa que los mods fallan. Eso significa que Left 4 Dead no está hecho para aguantar tantos mods. ¿Saben cuántas veces se me ha crasheado? Literal, se me ha crasheado 10 putas veces al intentar entrar a una campaña y probarlos a ver si en realidad funcionan. La verdad es que metí una combinación de mods de gráficos, armas, personajes, de todo, todo. Prácticamente todo lo del juego está modeado al 100%, todo lo del juego. Pero yo creo que algunos de esos mods tienen problemas, tienen errores e incompatibilidades que los hacen fallar. A ver, ahora sí ya cargo, pero ¿funcionará? Ahora tan siquiera los FPS serán constantes, se mantendrá, yo qué sé. Bueno, los FPS como estamos viendo, pues sí son constantes los FPS ahorita 50, 60 por ahí. Pero vamos a ver, en serio, ¿aguantará una cantidad de mods tan grande? Ahorita nomás desactivé como unos 50, unos 100, pero me pregunto es, ¿aguantará ahora? ¿No se crasheará? Porque en serio ya se crasheó como... También hay otra cosa mexicana como la salsa Valentina. Esta madre que te hace explotar tu Anastasio en menos de 10 cachitos. Y pues son constantes. Y aquí viene otra vez el tank con la música mamalona. Y con este sí lo bailamos. Estas sí son bailadas. Con esta música sí son bailadas. Y no las que hacen, no las que se hacen en los versus. ¡Uy, no mames! ¡La! ¡Se me lagueó! ¡Se bugueó Rochelle! 20 FPS, ¿qué pedo? 20 FPS. 20 FPS, 80, 40. Muy, muy pocos FPS. La verdad está dando esta madre, ya se está saturando. Órale, 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 órale. Full M2, ahora sí como dirían por ahí. Full M2. ¡No! El Ellis trae la playera del América. El Ellis es americanista. Banda, Ellis es americanista. Ya se me bugueó el juego por completo. Las miniaturas, todo está bugueadísimo. No mames, Ellis es americanista, banda, y no mames, nos verguearon. Bueno, este es otro de los mods prohibidos, el que nos permite ver cuando estamos vomitados. Sí, estoy vomitado, por si no se lo saben, estoy vomitado. Y este es otro de los mods prohibidos que no está en la workshop, creo, o no sé, no lo he visto en la workshop. Pero aquí viene otra vez el tank mexicano. Y no hay nada más mexicano que con... que con el chipote chillón darle al güey. Pinche smoker americanista. No, este es del Chivas. El smoker era del Chivas. Era de los Rayados. Chingas a tu madre. Se murió.
Órale. Órale. Y no contaban con mi astucia. Y no contaban con mi astucia, que yo soy tan pro. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Eche lagazo! ¡Órale! Bueno, pues al final ya comprobamos que Left 4 Dead puede superar y puede aguantar muchísimos mods. En total 1600 y algo los que dije que tenía instalados, ¿verdad? Aunque la verdad los FPS no son constantes y mi PC está haciendo mucho, pero mucho ruido. Y ya chequé la temperatura y va muy altas temperaturas. Pero ahora, si quieren que para el próximo video le metamos 1,000,000 de mods, literal, exprimamos toda la workshop y todo Game Maps dentro de Left 4 Dead, a ver si puede aguantar todo eso. Este video tiene que llegar a 5 likes. Sí, 5 likes para que pueda aguantar todos y 1,000,000 de mods. Pero si al contrario quieren el video de los mods más 18 o los mods para pajeros, que ahora sí ya se los tengo listos, que ya va a estar próximamente listo, este video tiene que llegar a 10 likes. Así es, 10 likes para el video de los mods para pajeros o los mods más 18 de Left 4 Dead y 5 likes para que le metamos 1,000,000 de mods a todo Left 4 Dead. Será algo difícil e imposible, pero yo lo haré realidad. Y bueno, así también como recordarles que si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal para que podamos llegar a los 9,000 subs y próximamente podamos llegar a los 10,000 subs, porque recuerden que a los 10,000 habrá una sorpresa muy especial. También como decirles que si les gustó, por favor dejen su like, que me apoya demasiado. Comenten y activen la campanita que les pareció, si es que quieren este pack de mods, que el pack de mods lo llamaré el Comodo 3000. ¿Por qué? Porque mató mi PC por completo. Así también como recordarles que no se les olvide de compartir el video con sus amigos. Y si les gustó, como les dije, suscríbanse por favor. Y muchas gracias también a los miembros del canal que están apareciendo aquí en pantalla, que gracias a ellos puedo pagar la luz de mi choza por una semana más. Muchas gracias a ustedes, cracks. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben lo que les dije. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, dejen su like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!